Buenas, buenas, buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo, cariño? Estoy aquí haciendo números. ¿Haciendo números? ¿De qué? De... ¿Y este cartoncito? ¿Qué es esta cosa? Ay. Ah, mira. Se había olvidado. Se le había olvidado que nos vamos allá hace dos días. Sí, con los bomberos. Porque ahora que estamos todos, no lo aprovechamos. Papá, ¿por qué no hacemos el plan de emergencia? Aprovechamos que todos estamos juntos. Venga. La familia se entró en silencio. Vamos a ver. Vamos a empezar. Entonces, vea. ¿Cómo vamos a elaborar un plan de emergencia? A ver. ¿Se acuerda, Víctor, que nos dijo la muchacha de bomberos? Hay seis pasos, vea. Punto número uno, dibujar la casa en el área cuadriculada. Esto es aquí en el plan de emergencia. Ajá, vamos a dibujar ahí. El 2, marcamos con X si tenemos o no tenemos algunas cosas que se necesitan para esto. El 3, anotar un número de emergencia. El 4, la dirección exacta de nuestra casa. La cantidad de personas y ocupantes que estamos aquí. Identificar con estos símbolos. ¿Te acuerdas que nos explicaron los símbolos? ¿Este qué color es? Azul. Azul, muy bien. El azul es de H. Pregúntale al abuelo qué es de H. Detector de humo. Detector de humo. Ay, casi ya sabía. ¿Aquí este color? Naranja. El naranja es una I y una E. Tiene el abuelo, a ver si se acuerda. Abuelo, ¿qué es? Iluminación de emergencia. Muy bien. ¿Y este? Rojo. Ajá. EP. Extintor. Portátil. Extensor portátil, muy importante. Esas son para cosas incendios que tenemos que tener. ¿Este? ¿Qué color? Verde. Es una L. ¿De qué es? Llaves. Llave de la casa. Cosas muy importantes. Aquí hay algunos consejos, ¿verdad? Y a la mamá para que lo lea. Es lo que nos había explicado la bombera, ¿verdad? Ese es el antes, durante y después. Sí, lo que nos había dicho la bombera en la que opinó. Ajá, correcto. Dice, elaboren el plan familiar, ya lo estamos haciendo. Mantengan las llaves de la casa siempre en un lugar accesible. Sí, ya lo tenemos. Toda la familia debe participar en la elaboración y práctica del plan. Aquí estamos. Ubiquen el plan de emergencias en un lugar que se encuentre a la vista de toda la familia. Entonces, tenemos también, actualicen el plan anual. Bueno, esto no es solamente que quede aquí, ¿verdad? Sino que hay que estarlo revisando. Durante la emergencia, dice, recuerden, en caso de incendio o principio de incendio, la primera acción siempre será evacuar toda la familia. Salir de la casa todos. Nunca se exponen en los closets, ni debajo de las camas, ni en los baños, ¿verdad? No, mi amor. Nada de eso. Y también afuera. Si salen de la casa, no regresar por objetos. Si la vivienda... Si en la vivienda se encuentra una persona con discapacidad, tomen en cuenta quién se encargará de ayudarle a esa persona. Al abuelito. En ese caso yo llamo a papá, en caso de que pase algo, yo me encargo de papá. Súper bien. Muy bien. Una vez fuera de la casa, llamar al 911. Y después de la emergencia, podemos regresar a la casa, pero con autorización de el ente, en este caso los bomberos o... Ajá. ¿Verdad? El club está... Aquí hay un QR. Ese código QR se puede escanear. Ahora no es para poder ingresar, a ver, tal vez nos da más amplitud de conocimiento. Sí, tiene juegos incluso para los niños y demás. Yo no sé, pero supongo que debe estar bien equipadito. Par de emergencia familiar. Ahora por detrás. Ok, viene el checklist. Bueno, ya estoy. Cosas que tenemos pues listas, ¿verdad? Bueno, el extintor no, pero porque tenemos el de carro, pero hay que conseguir otro. Tenemos que lámparas, tampoco tenemos. Detector de humo, sí, el de la cocina. Si la vivienda cuenta con salidas de emergencia. Sí, al patio. Y la principal. Los cilindros de gas, ya le hicimos caso a la muchacha, a la bombera, ya los sacamos. Las llaves de la vivienda que estén visibles están en la puerta. Los fósforos, encendedores y velas en la cocina. Que no las agarre Víctor. Revisión de instalaciones eléctricas.
Esto lo teníamos pendiente. Bueno, pedir consejo. Consejo, ok. Fecha de la última revisión para poder tener ahí, ¿verdad? Y ya. Y ya. Listo. Estamos listos. Perfecto. Excelente, muy bien. Ya tenemos nuestro plan de emergencia listo. Yes. El plan de emergencias familiar es un documento importante y necesario para nuestra familia. En él vamos a marcar elementos que nos van a colaborar en la atención de las emergencias. Un extintor portátil que tenga un mantenimiento continuo y una fecha de caducidad. Lámparas de emergencia ubicadas que nos marquen la ruta de evacuación de nuestros hogares. Mínimo 2 rutas de evacuación. Detectores de humo ubicados en aquellos aposentos en donde la estancia de las personas van a tener mayor cantidad de tiempo, como los dormitorios. Colocar un juego de llaves específico para la vivienda, en donde abra la puerta y el portón directamente hacia afuera de la estructura. Recordemos que cada uno de esos elementos los podemos encontrar en la tienda 715 del Cuerpo Bomberos. Recordemos que la visión del Cuerpo Bomberos es ser referente de calidad e innovación a nivel nacional e internacional.